Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Pues ya estamos de vuelta. De veras es uno de los programas que disfruto mucho, porque ahorita en lo que estábamos en el comercial, aquí Marigeli ensayando, tú tocando, y madre más, no se puede ni arrancar, o sea, a seguirla, ¿no? Llega para mí de la cosa, a ver cuándo vas a la casa. Exactamente, ¿no? Está excelente. Es que de veras, nuevamente, yo sí estoy asombrado con tu talento, ¿no? Todavía tenía la oportunidad de escucharte. Y la verdad, ese día estaba vendiendo sus discos y así se venían como pan caliente allá afuera. Me compraba tu disco. Vaya, la verdad, sí quiero agradecer mucho a la gente, porque a pesar de ahorita las inclemencias del tiempo, el día que fue miércoles, todo el mundo trabaja, tuvimos una participación bastante positiva. Y créeme que sí quiero agradecer mucho, mucho a la gente, porque definitivamente fue una gran sorpresa para mí. Y gracias por el apoyo, vaya. Para ser la primera vez, wow, la verdad me llevó una gran sorpresa. Muchas gracias. Sí, estuvo excelente. De veras que yo quedé muy... Me habían invitado a otro evento ese día, y finalmente de mí la rueda de prensa me gustó. Dije, no voy a ver a Mary Jane. Y no, ahora sí que salí excelente. Miren, aprovechando, les mando saludos, Lourdes Zárate, Eugenio Miranda, Nina Flores y mi buen amigo Daniel Ferrao. Les manda saludos. Gracias. Un maravilloso, Dani, sabes que se te quiere, se te aprecia. Muy buenos días, ¿eh? Vamos, pues, muchas gracias, un beso para todos ustedes. Gracias. Chicos, aprovechamos, ¿otra canción? Sí. A ver, el tiempo es oro y es poquito, pero a ver si nos sale, porque tenía, fíjate, aproximadamente como 10 años que no tocaba ni la guitarra. Sí, ves, ahorita también algunas melodías, porque se tocó, ¿no? Obviamente por lo de la lluvia. Una lluvia y eso. Ahora, y digo, ay, pues vamos a hacer algo diferente, ¿no? Pues, a ver, vamos. Bien. Hoy quiero decirle a usted, sí, que vamos a escuchar esta hermosa voz. Muchísimas gracias. Hoy, en esta bonita mañana, vámonos. Claro que sí. Vámonos, mis cuates. Muchas gracias y muy buenos días. Vámonos a escuchar esta excelente voz. Esto dice, vámonos, vámonos. Lo que tú me estabas diciendo, ¿no? Que casi
los cantantes sí les pesan. Batallamos un poquito porque en las mañanas, porque sí, las cuerdas andan todavía flojonas, algunas están inflamadas, sí, frías totalmente. Sí, sí. Y a veces siento que es un capricho, mero mera maña de los cantantes, porque sí, efectivamente, si nos paramos a las 5 de la mañana y empezamos a realizar, para esta hora ya estaremos más o menos. Chévere. Pero como nos levantamos hace como hora y media, entonces... Está lloviendo eso, para no, un ratito. ¿Te acuerdas de Los Ángeles Negros? Ah, claro. Interesados y bueno, ¿cómo te seguimos? ¿Cómo estamos aprendiendo de tu carrera artística? Claro, bueno, pues lo que sigue yo creo es tratar de llegar al corazón de más poblanos, porque definitivamente 19 años no han bastado para que cada uno de los poblanos identifique la voz, me pueda visualizar como su cantante definitivamente, porque soy orgullosamente poblana. Y lo que sigue es promover más esta imagen, promover más el disco, poder llegar a esos rincones a donde no he llegado, aquí en la ciudad de Puebla. Y bueno, pues seguirme por Facebook como Mariheidy Luna. Yo ahí estoy directamente, no tengo nadie que dirija esa cuenta, entonces yo siempre estoy al pendiente de cada uno de los comentarios, de cada uno de los invitaciones. Yo voy feliz, feliz de la vida. De hecho, voy a estar este fin de semana con los artesanos poblanos aquí en, cerca de la catedral, y va a ser un evento muy muy bonito. ¿Este fin de semana va a estar en algún lugar? El sábado me parece que estamos en estamos ahí con los artesanos, vamos a tener alguna participación por ahí en algunos otros eventos privados. Pero, ¿pero son privados? No, no, el de los artesanos es a, aquí a en público, Mariano. Bueno, vamos a estar en a un ladito de las oficinas de correo sobre el 16 de septiembre. Ah, hay ya un portón que se llama ¿qué? Portón de gobierno o federal de gobierno. Ah, sí, 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 sí. ¿Se ve el centro cultural? No, en la 16 de septiembre, por donde está los poblanos, grandes los poblanos. Ajá, ay, exacto. Vamos a estar ahí apoyando a nuestros bellos artesanos. ¿Vas a cantar? Así es, voy a cantar un ratito para ellos. Vamos a estar con mucho más música, trovadores y demás
gente que se suma del gremio musical para apoyar. Preparaste muy bien tu show. Fíjate que fue lo que me agradó, porque he visto, he estado en algunos conciertos de algunos artistas, incluso algunos de ya que le dicen renombre, según entre comillas, ¿no? Me gustó mucho cómo lo preparaste, me gustó tu manera de pararse en el escenario, que no es fácil, pero tu temple, la forma, o sea, no, lo disfruté. Qué padre, la verdad creo que esa era la intención, ¿no? No, yo creo que todo el mundo salió así, porque yo al menos donde yo estuve con la gente que estaba ahí, todo el mundo, wow, ¿no? Y de veras, estuvo excelente. Chicos, como ya estamos con el tipo casi encima, ¿te puedes cantar una última canción? Claro, pero vaya ya, lo que vimos. Pero no, te tenía preparado, ya te puse a sufrir, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo que preparamos? Como otro como de la Odiame. ¿Contigo aprendí? Contigo aprendí. O vamos a ver qué es lo que quiere la gente. ¿Qué es lo que quieres tú? Sí, está bien. Contigo aprendí. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.